Creo que es un tema interesante a tratar porque eh, el tema de los niños, ¿no? Que, hombre, obviamente todo el mundo entiende que nos cambia la vida totalmente, pero además, siendo creador de contenido, yo creo que hay como dos tipos de creadores de contenido y se nota bastante, ¿no? El tipo de contenido que crean, los que no tienen hijos y los que sí, ¿no? <laughs> sí, porque, hombre, con el tiempo van creciendo, ya se van haciendo un poco más autónomos. Pero los primeros años son horribles porque entre que no duermes entonces el tiempo que estás despierto no estás despierto porque estás cansado entonces yo he empezado a ver mejoría en mí y en lo que hago pues cuando ya han empezado a ir al colegio porque ya tienes esas horas en las que están en el colegio y que puedes aprovechar también vienen ya un poco más cansados entonces ya no son tan cómo decirlo tan 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 activo no porque hijo yo me acuerdo la, la mayor, al principio, pues daban las 12 de la noche y que no se dormía. Yeah. Y tú estabas así. Y yo ahí estaba trabajando en remoto con IBM. Y, bueno, como teníamos un poco de libertad de horarios, pues digo, pues me voy a levantar más pronto y aprovecho. Pero es que ella también se despertaba más <laughs> pronto. Y digo, ¿ya que no, no me quedan horas. Porque digo, bueno, pues me levanto a las 7 antes de que se levante ya A las 7 y media se levantaba. Y bueno, pues me levanto a las 6. A las 6 y media se levantaba. <laughs> y, y iba así despacito, ¿no? Y entonces, claro, ya llega un momento y digo, no me puedo estar levantando a las 5 y acostándome a las 12 porque me da un parraque. Y, y eso, pues, lo, lo vas lo vas acumulando, lo vas acumulando y, pues, al final, pues, te entra en el burnout. Sí, yo, la verdad, que también he sufrido fases de esas porque, sí, que es verdad que, que bueno, luego hay distintos tipos de educación, ¿no? Pero yo creo que ambos compartimos el que queremos estar claro eh, presentes el mayor tiempo posible y, y eso implica ciertos. Sacrificios, como que, yo qué sé. Salen. Sí, hombre, es, salen. Es, yo creo que a, a la larga es mejor así. Claro. O sea, tus hijos, si te han visto en su infancia y has estado con ellos, pues de mayor la relación es mucho, mucho mejor, sobre todo en la adolescencia, que cuando llegue, <laughs> cuando llegue ese monstruo, a ver, cómo lo controlamos, a ver cómo lo controlamos. De momento, tal vez es que todavía no. Pero eh, yo creo que es como una inversión, ¿no? De, bueno, pues me fastidio. De, mi vida profesional por estar con ellos, pero a la larga creo que va a ser mucho más beneficioso para para todos. Espero que seguro que te han dicho mil veces. Aprovecha ahora que crece muy rápido. Sí, sí, y es verdad. Sí, 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 sí. Crecen. todo como... momento no lo vamos a volver a vivir. Así que hay que... no te das cuenta cuando estás ahí, pero luego miras y dices, tío, ¿qué grandes son? ¿no? Ya, qué alta. Pero qué alta estás. Y... Entonces ahí dices, ostras, que nos estamos ya haciendo mayores. Y entonces tú, un poco, cómo te a día de hoy, ¿cómo te organizas el día a día? ¿Es bastante anárquico o tienes algunas... Pues claro, ya ahí tengo un problema porque yo soy muy... Bueno, o era, muy de, de rutinas, muy de tener mi horario de saber... Pues a las nueve empiezo a hacer esto y hasta la hora paro, tal y cual. Pero bueno, eso ya hace tiempo que es ciencia ficción, ¿no? Entonces sí que, pues... Con el cole y tal, intento aprovechar que las horas que están en el colegio, pues hacer todo lo, lo posible, que son cuatro o cinco horas, que tampoco es mucho más, porque entre que los llevas, los traes, vuelves, vuelves a por ellos y tal, pues te quedan cuatro cuatro horas útiles. <laughs> y luego, pues lo que puedas ir arañando, pues porque estén jugando entre ellos y no se estén pegando, con suerte, eh, o estén viendo la tele o lo que sea pero útiles tengo cuatro horas y en esas cuatro horas tengo que hacer lo que haría una persona de noche <laughs> y eso tam también es complicado porque claro hay días que no puedes más y dices no y no puedo entonces hay días que no no es que li literalmente no puedo moverme ni hacer nada no pero es que o hago eso o no o no hago nada no mm. y entonces aprovecho en esas cuatro horas pues todo lo todo lo que puedo más esas cuatro horas son este podcast por ejemplo <laughs> Pero es que si no es, es muy difícil, es muy difícil. Hoy ya te he dejado así. No, pero está guay, está guay. O sea, hay tiempo para, para todo, pero eso. O sea, si tengo que grabar un, un vídeo para YouTube, pues intento que lo que es grabarlo sea cuando no estén ellos, porque claro. si no va a ser imposible. Por eso dejé de hacer también directos en Twitch, porque en esas cuatro horas que tengo, si dedico a un directo, ponle dos. Aunque no hagas nada, dos horas se te van en un directo. Eh, ya no puedo hacer otra cosa, ya ni puedo subir un vídeo para YouTube ni nada. Y que además esas horas también son las que menos... Menos sí. gente hay, en Latinoamérica nos han levantado, aquí la gente está trabajando. Claro, bueno, depende, porque a veces sí que yo he hecho algunos por la mañana y se conecta gente que está también trabajando y te pone de fondo, pues sí. en plan radio y tal, pero claro, en Twitch lo que pasa es que como no seas constante, pues es como si no hicieras nada. Sí. Entonces para hacer uno de vez en cuando y perder ese rato, dije regla de Pareto, el 80-20, pues si me lleva más tiempo Twitch que YouTube y YouTube me da más beneficio a largo plazo que Twitch, pues lo dejo. <laughs>